Y listo, estamos en la pantalla del juego. Bueno, me dirán ustedes si me están viendo adecuadamente. Espero que sí. Y listo. Bueno, vamos a continuar con lo que llevamos. Recordemos que solo teníamos un último sobreviviente vivo. Y pues debido a ello, pues ya ella está cerca a morir, no sé. Tengo entendido, y por lo que he mirado de este juego, es posible que tenga un punto en que la guerra supuestamente se termina. Pero como no es tan claro en qué punto se termina la guerra, es también para nosotros complejo entender cuándo es el punto en que termina el juego o que lo terminamos de la forma adecuada, ¿no? De la forma que se espera, y es que todos los sobrevivientes lleguen, sobrevivan a la guerra y sean salvados, ¿no? Pero recordemos que teníamos dos personajes, y estos dos personajes es uno se largó, estaba herido y se largó, y Pable murió. Murió por heridas graves debido a que se enfrentó con saqueadores. Entonces, pues solo tenemos a una sobreviviente y ella es la única que pues puede, digamos, intentar sobrevivir, si es que sobrevive, ¿no? Porque cada noche es más dura, más pesada para nuestros amigos y les roban las cosas. O sea, yo voy, traigo cosas y alguien viene y las roba. Entonces, por ejemplo, aquí en el día 17 dice: una noche terrible, alguien han intentado robarnos, era un puñado de crueles matones, así que han presentado pelea y han causado algo de daño. Menos mal que íbamos todos armados. Pab ha sufrido heridas y los atacantes se han llevado muchísimas cosas. Deberíamos poner más gente a vigilar. Se llevaron medicina, se llevaron agua, creo, cigarrillos y balas. Debido a esas heridas, Pab ha muerto. Y Katia, pues, buscó esto y lo encontró, pero pues está ella sola, ¿no? Entonces vamos a intentar por lo menos que Katia coma, porque dice que tiene hambre. Vamos a ver si podemos comernos algo de lo que encontramos. Katia, levántate, amiga. Katia no quiere hacer absolutamente nada, no me. O sea, la última vez yo tenía varios problemas con los personajes y no sé si es que no querían moverse. No se podía hacer nada con ellos. Ok, listo. Yo lo que veo es que no puedo mover a mi personaje y no sé por qué. Esto es como lo que ha pasado desde el primer día en que ellos son sobrevivientes, ¿no? Pero no me sale opción. No sé qué puedo hacer. Si es que ya necesita descanso. ¿A dónde la puedo mover para que haga algo? Es que no sé si es un bug del juego, pero mi personaje no se está moviendo. No se está moviendo y eso sí me está generando como duda en cuanto a qué, en cuanto a qué es lo que, cómo debo proceder. Pues tomando en cuenta esta situación, lo único que me queda hacer, y entre comillas, para aprovechar ese bug, es hacer que acabe el día, porque es que, bueno, tengo comida para ella, podría al menos hacerla sobrevivir, pero es que ella no se mueve de ahí, no se quiere mover. Miren, por ejemplo, llegó alguien para comerciar y no puedo comerciar con él, no puedo hacerlo, lo intento y no puedo. Entonces, en ese caso, no sé qué puede hacer en estos casos. La única sería acabar también el día, a ver si la puedo
podemos hacer dormir y a ver qué pasa. A ver si al menos ya la podemos mover. O sea, mi intención es poderla mover porque, bueno, ha sido una noche tranquila. Si no contamos el eco distante de los disparos, esperemos que siga siendo así. Vamos a ver si así si la podemos manejar. Vamos a hacerla comer. Ah, por fin, podemos manejarla. Vamos, Katia, vamos a comer, que es lo que usted necesita. Eso es lo que ella necesita en este momento, ir a comer. Recuerden que se pueden suscribir tanto aquí al canal de Facebook como a mis otros canales de YouTube, en Twitch. Bueno, listo, está con hambre todavía. Vamos a hacerle que se coma esta presita que quedaba para que quede sin nada de hambre. Uf, pero dice que sigue sin hambre, sigue con hambre, herida, deprimida. Bueno, vamos a mirar cómo nos podemos curar. ¿Dónde es que están las medicinas? Estaban por acá. Ah, no, se las llevaron todas. Todo lo que había de medicina se lo llevaron. Porque no veo la posibilidad de encontrar medicinas. Deprimida está ella. ¿Qué podemos hacer? A ver, veamos las cosas que ya tiene. Azúcar. Bueno, es que tiene varias cosas que puede intercambiar, pero nada de esto es como muy útil para ella, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de medicina. No, no podemos hacer nada. Veamos a ver si podemos recoger agua. Sería al menos agua. Creo que la única forma para curarle las heridas a ella es haciéndola dormir. Creo que es la única opción. Vamos a ver si de pronto haciéndola dormir. Y obligatoriamente nos va a tocar de todas formas llevarla a que busque comida, porque pues todavía está con hambre, ¿no? Ah, necesitamos un filtro. Tampoco. Entonces vámonos a ver si podemos crear uno. Un filtro. Porque no tenemos. Alguien llegó. Ah, alguien llegó. Pero este man nunca lo ha visto. ¿Será alguien malo? Cuando dice alguien malo, yo tengo arma. Espero que sea alguien bueno porque me parece un poco extraño. Ah, alguien que busca refugio. O sea que puedo darle, hacerlo vivir acá, ¿será? ¿Qué tal si sea malo y me ataque? Bueno, no sé. Abramosle la puerta. Que si puedo quedarse. Se llama Anton. Es un señor un poco anciano. Dice, buen día, ya me llamo Anton. Disculpa mi intuición. Como puedes ver, ya no soy muy joven, sí señor, me doy cuenta. Y francamente no creo que pueda sobrevivir a esta guerra yo solo. ¿Serías tan amable dejarme que me quede contigo? Prometo que trabajaré para ganarme sustento. Pues señor, no tengo a nadie, quédese. Ah no, cerremos la puerta. Listo, ya tenemos dos personajes. Bueno, hagamos que ella entonces descanse, en vez de ponerla a trabajar. Hagamos que ella descanse. Y Anton, juepucha, también Anton está herido. Pongámoslo a ver si podemos hacerlo trabajar en algo. Bueno, entonces creo que verdad este no va a ser el final de este juego, porque pues tenemos un nuevo personaje, ¿no? A ver, Anton, hagamos un filtro. Necesitamos un filtro para recoger agua. Y no sé qué más podríamos hacer por acá. Recuerdo qué cosas más podíamos hacer, pero listo. Ya hicimos el filtro. Veamos qué es lo que podemos hacer en este lugar. No recuerdo qué era lo que se podía hacer acá. Que lo bueno, tenemos tres camas que ya habíamos hecho anteriormente con nuestros otros personajes. Pero no recuerdo que. Ah, aquí es donde podemos hacer las armas y las cositas, ¿no? Bueno, pues hagamos. Sería bueno hacer una palanca. Y hacer una ganzúa, creo que sería lo ideal. Nos serviría mucho. Nos serviría mucho.
Ahí la está haciendo nuestro amigo. Dejemos que Katia. Vamos a ver si Katia ya se ha mejorado. Dice, está recuperando. Se ven que al acostarlo. Tiene que curarse esta herida. Pero amigo, no tienes cómo curarte. La única sería haciéndolo dormir. Vamos a ver si puedo hacer ganzúas. Sí, hagamos ganzúas. Unas tres ganzúas, yo creo. Sería lo ideal. Y lo mandamos a dormir. Y esperamos a que se anochezca. Y a ver si Katia ya está fresca para poderla mandar a recoger suministro. Si ella no lo está, pues. No podría yo mandar a Anton. Anton es un hombre mayor y creo que de pronto la pasaría muy, muy mal. ¿Listo, Anton? A ver, bueno, vamos a mandar a Anton a recoger, a colocar el filtro en el agua. Porque, ¿qué más? Es lo único que podemos ponerlo a hacer. Dale, amigo Anton. Anton Tirulilulilu. No, pero sí, el pobre señor está bastante maluco. A él sí le toca solo por la escalera estarse moviendo. Listo, vamos a ponerlo a que con el filtro lo ponga ahí para después recoger el agua que hay ahí. Bueno, se hizo de noche. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos a vigilar. No, pero no, es que Katia tiene que ir a rebuscar, pero es que está herida. No, vamos a mandarla a buscar. Es la única que puede. Bueno, aquí vamos. El edificio pequeño dice que pueden tener bastante comida. Dice que pertenece a una pareja de ancianos y su hijo siguen vivos. Y mantienen a raya a los saqueadores. Probablemente tengan suministros como comida y medicamentos, pero no querrán compartirlos. Podemos intentar robarlos o cogerlos por la fuerza. Las ganzúas resultarán útiles. Pues no sé, es que sería, entre comillas, malo hacerle eso a unos señores, ¿no? A unos ancianos. Casa tranquila. Dice que está en una urbanización casi sin tocar. Es una zona tranquila de casitas con porches y jardines. La mayoría de las casas siguen habitadas. La gente intenta llevar vidas normales. No hay que buscar por allí a menos que estemos dispuestos a robar. ¿Será que nos arriesgamos a ir a una casa tranquila? ¿Será que nos harán daño? ¿O qué? Vámonos para allá, aunque la avanzada militar sería interesante. Ah, no. Dice que los que se disparan entre sí por el día suelen comerciar por la noche. Estos soldados tienen muchos productos con los que comerciar, especialmente alcohol y cigarros, pero ten cuidado, nunca se sabe qué se puede esperar de ellos. No, 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 vamos a la casa tranquila. Vamos a llevar ganzúas. Sería lo adecuado. De pronto esto. Y no sé si llevar el arma porque yo creo que tocará cuchillito y el arma se la dejamos a nuestro amigo Anton, ¿no? Él es el único que nos puede defender la casita mientras no estamos presentes. Entonces vamos a darle rebuscar y vamos a llevar a nuestro personaje a que camine a ver qué encuentra. Cuando todo esto acabe, me compraré una casa como esta. Bueno, vamos a rebuscar. ¿Qué encuentra en esta casa? Encontramos agua, materiales, pero no, no necesito ahorita materiales. Necesito es comida, eso es lo que ellos más que todo necesitan.
Ah, por fin, comida, comida y tirada, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Todo comida. No, 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 un cuchillo no. Cuchillos no. Bueno, de pronto la madera sí, porque creo que pues la necesitamos para quemar. Asomémonos por la puerta y miremos a ver qué podemos encontrar. Si hay gente, sí, si hay gente ahí sentada. No valdría la pena hacerles daño. Bueno, ahí están hablando, dicen que tal vez mañana tengan una buena cena, pero no sabemos en qué sentido se refieren. No podemos entrar, está la gente ahí en esa casa. Entonces vamos y mejor recojamos lo que estaba aquí. Llevémonos todo lo que estaba aquí entonces tirado mejor. Y nos vamos, al menos ya encontramos comida y madera que también nos sirve mucho. Y a ver si a Anton no le ha pasado nada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con Anton, si Anton se puede defender, si es que llegaron, si llegaron personas malas a atacar nuestra base de sobrevivientes, ¿no? Listo, día 19. Yo no sé la verdad si este juego es infinito, o sea, no. Todos los días de guerra. ¿Dónde está Anton? Ah, está durmiendo, ¿será? ¿Pero si sí hizo algo o...? Ah, Dios, nos asaltaron. Veamos. Alguien ha intentado robarnos. Era un puñado de crueles matones. Se presentó una pelea. Anton ha sufrido heridas y los atacantes se han llevado muchísimas cosas. Deberíamos poner más gente a vigilar. Mire, se llevaron agua, balas. Oh, leña, el azúcar. Las hierbitas que podíamos usar para crear medicinas. Y Anton usó tres de munición para perseguirlos, pero aún así no los pudo matar. Y pues... Ah, entonces está desangrando. Ah, no. Ese señor llegó acá a nuestra casa y se va a morir. A ver. Pues entonces no sé. No tenemos ninguna oportunidad. Yo no sé por qué mando yo a Katia a hacer algo y vuelve a presentarse ese bug. La pongo a hacer alguna acción y no la hace. Herido de muerte. Está nuestro amigo... Anton, dice que recuperándose, ¿será que sí sobrevive? Katia. No, voy a hacer acabar el día porque no puedo manejar a Katia. O sea, cuando ellos se van, es cuando no pueden moverse. Día 20, freno a la delincuencia. Sí, algo ha cambiado en el juego. Parece que Katia no ha podido dormir en toda la noche, debe estar preocupada por algo. Anton se está desangrando. Parece que no sobrevivir. Y Katia, las heridas de Katia no pintan nada bien, parece algo muy serio. A ver, en este momento Katia es como mi personaje favorito, es con quien llevo ya sobreviviendo bastante tiempo. Anton llegó y pues entiendo su situación, no se puede defender y está desangrándose, pero no sé cómo curarlo. Sinceramente no sé, no sé si ya puedo interactuar con él. Pero dice que frenó a la delincuencia, o sea, por lo menos algo ha servido. Sí, o sea, el avance en el juego sí se da. No sé por qué Katia no se quiere mover, no se quiere mover, o sea, le doy a hacer acciones y no lo hace. Anton sí, miren, Anton le doy, por ejemplo, ir a comer y lo está haciendo. Pero está herido de muerte, no sé cómo curarlo. O sea, sinceramente no sé cómo puedo curarlo. O hacer medicinas. No, no sé. Lo único que puedo hacer con Anton es llevarlo a dormir. De nuevo. Esta chica no hace nada. O sea, la hago comer y no hace nada. Entonces, no sé, tengo que volver a darle a acabar día porque es la única forma en que puedo hacerlo sobrevivir. No tengo como más. Ok, vamos a darle a acabar de nuevo el día a ver qué pasa. Por lo menos ya estamos en freno de la delincuencia, pero
¿Eso significa que también nos puede pasar algo? Puede que de pronto pasen cosas malas, porque como están frenando a la delincuencia, significa que el ejército está intentando parar lo que está ocurriendo, pero eso no significa que nos puedan atacar. Vamos a darle a nuestros amigos dormir, a ver si de pronto durmiendo se pueden recuperar. Ah, bueno, Anton murió. Era lo que se esperaba. Y pues Katia también está muy herida. Voy a ver si... Es que no hace nada. No hace nada. Le doy dormir. No, no hace nada. O sea, hay un bug como en el juego. Y el personaje no interactúa con nada de las cosas. No sé si es porque están abatidos, agotados, o en verdad es una situación que no se puede controlar. Voy a darle de nuevo a acabar el día. Voy a darle dormir. A ver si ella puede dormir y puede recuperarse. Bueno, ha sido una noche tranquila. O sea, ya van 2 noches tranquilas desde que murió el señor Anton, pero Katia se está desangrando y yo no la puedo curar porque no puedo hacer nada. A ver, vamos a ver si puede comer, por fin comer. Sí, por fin. Dice, no puedo, me rindo. Dice que estaría de muerte, pero no sé si la puedo hacer dormir para que se recupere de las heridas. Es que es la única que puedo hacer. Hacerla dormir en la cama. A ver, Katia. Necesitamos que sobrevivas hasta el final de esta guerra. Sí, por eso. Descanse. Necesita descansar, pero ¿por qué no se acuesta? Ah, por fin. Se acostó. Ahora vamos a dar acabar día. Y démosle dormir en la cama para que siga durmiendo en la cama. A ver si ella se recupera y sobrevive a esta situación. No. Katia ha muerto por heridas graves. Eso nos da a entender que, asumo que perdimos el juego porque pues era la única persona que nos quedaba en nuestro lugar de sobrevivencia. Vamos a ver qué nos dice el juego. Y aparte, no, o sea, no contentos con que se nos muera nuestro personaje y nos asaltan. No ha sobrevivido. El juego nos dice, solo ha sobrevivido 23 días. ¿Y cuántos días eran que se suponía que había que sobrevivir en el juego? Enterrados vivos, día 4. Cayó una bomba en un edificio cercano y algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Bruno ayudó a sacarlas. Ah, sí, eso yo lo hice en el juego. Sangre en nuestras manos. Pablo se encontró un bandido y lo mató. Sí, también recuerdo que eso hice en el juego. Esto es como un recuento de lo que logré. Bruno se marchó. Bruno abandonó el refugio y no regresó. No sabemos qué pasó con él, si murió o qué. Pablo murió al día 17 por heridas graves. Creo que fue en el enfrentamiento con el bandido. Es muy interesante lo que haciendo un recuento. Ignoramos al visitante. Había alguien en la puerta. Tal vez necesitaba nuestra ayuda, pero no abrimos. No, no fue mi culpa. Eso fue culpa del bug. Día 21. Anton murió por heridas graves. Y el día 23. Katia murió por heridas graves. Duramos 23 días en este juego en el que ustedes me han acompañado. Y bueno, acá nos da otro, como nos complementa la historia, lo que pasó con Bruno. ¿Recuerdan que él se fue? Bueno, dice que por lo visto intentó buscar a su amiga, pero le dispararon mientras intentaba escabullirse por unos piquetes del ejército. O sea, lo mataron. Pablo murió, dice volver a su familia a Pogoren para visitar su tumba. Pogoren, no sé qué ciudad será esa. ¿Para visitar su tumba algún día o será un recuerdo demasiado doloroso de lo que tuvieron que sufrir? ¿Acaso les importa a los muertos? Anton nunca conseguirá su premio. Pese al sacrificio de sus estudiantes, no consiguió sobrevivir. Los teoremas que podía demostrar, los alumnos a los que podía liberar e inspirar, todo ha desaparecido. Finalmente, Katia nunca encontró a sus padres, pero ellos sí que encontraron su tumba un día y en ella se encontraba su diario de guerra. Lo publicaron sin modificación alguna. Fue un best-seller.
Bueno, amigos y amigas, creo que hemos llegado al final de este juego. Hemos llegado al